sean bienvenidos a Dejes Títeres, porque en Dejes Títeres hay diversión, hay alegría. Y hoy, agradeciendo nuevamente la compañía de todos ustedes, nuestros amigos televidentes, maestros y alumnos, y de nuestro amigo y colaborador también, Ricardo Martínez, Richie. Así es, Richie, así aparezco en las redes sociales. Arturo, ¿cómo estás? Muy buenos días, me da gusto verte por acá. Igualmente, es gusto ver a todos mis compañeros aquí. Y pues muy contento porque nos acompaña un grupo que se llama Yutlani Teatro. Así es, Yutlani Teatro esta mañana nos acompaña en Dejest TV. Y bueno, recuerden que nos pueden contactar vía Facebook a través de Dejest Media Educativa. Si ustedes quieren enviar algún saludo o quieren enviar algún mensaje, alguna pregunta que quieran hacerle a los invitados que esta mañana nos acompañan, que son Yutlani Teatro. También nos pueden encontrar en Twitter como Dejest Media o al número de teléfono, que es el 6387-1126, y por supuesto el chat que ya está habilitado para poder recibir sus comentarios y todo lo que quieran hacernos saber esta mañana aquí en Dejest TV. Arturo Ortiz, Ricardo Martínez, quienes vamos a estar esta mañana con todos ustedes. Recuerden que este programa se llama Dejest Títeres, y bueno, nos acompaña Yutlani Teatro. Adelante, ¿cómo están? Muy buenos días, bienvenidos. Muy bien, muchas gracias por la invitación. Estamos muy contentos de estar con ustedes. ¿Quién es Yutlani? Platíquenos. Bueno, Yutlani, somos una compañía que nos creamos en el año 2010. En el 2010 nos fuimos a radicar un tiempo al estado de Nayarit, a Bahía de Banderas, estuvimos por allá. Y ahí nace con Iscoart, nace conmigo. Presentamos allá algunas obras, presentamos algunos proyectos, después con el tiempo nos regresamos al Distrito Federal a radicar aquí, y aquí han ido creciendo sus integrantes, tenemos ahí otros proyectos, ¿no? El proyecto de Los Tres Pelos de Oro del Diablo, en el que están incluidos con nosotros algunos colaboradores como Claudia Chávez, Julián Villeda, Sergio Armando Rodríguez e Hila Conde. Y ahorita estamos en un nuevo proyecto, ojalá después podamos participar con ustedes para presentárselo, ¿no? En donde también se incorpora con nosotros Paola. Así es. Bien, ¿cómo fue que les nace la idea de trabajar con Teatro de Títeres, con marionetas? Bueno, en mi caso, por ejemplo, mientras estaba estudiando en la facultad, la carrera de literatura dramática y teatro en la UNAM, tenía un compañero, Jonathan Ruiz, que es de Tlacuaches, Títeres de Guadalajara. Él trabajaba con Títeres en lo que era Serendipity en aquella ocasión, y siempre me llamó como la atención el trabajo con Títeres, ¿no? Ya para el año 2000, que estamos juntos, Iscoart, yo en un grupo de teatro, nos nace la inquietud de trabajar una obra con Títeres, que fue El Médico a la Fuerza, que es el primer boceto de Molière. Y lo trabajamos con Títeres. Y Jonathan en aquella ocasión me decía, cuidado, porque si trabajas con Títeres te vas a enamorar y no los vas a dejar. Y pues así fue, ¿no? Así fue como empezamos a incursionar. De ahí en adelante todo lo que hemos hecho ha sido con Títeres. Me imagino que ya se están preguntando la gente que nos está viendo, ¿qué significa Yutlani? Bueno, Yutlani, ella buscó el nombre, significa libertad en náhuatl. De hecho, le gustó mucho el nombre, se lo queríamos poner a alguna de nuestras hijas, que no se dio. Tuvimos hijos. Tuvimos dos niños hermosos, que queremos mucho, pero pero yo creo que aplicaría, ¿no? Sí. ¿Por género? Sí, de hecho, el nombre de Yutlani yo lo conocí por un chico que conocí que se llamaba Yutlani. Y él fue el que me explicó que Yutlani significaba libertad y que era náhuatl. Quedé enamorada del nombre, pero no sé, teníamos la idea de que íbamos a tener niñas y dijimos pues que se llame Mariana Yutlani. Y se quedó en la idea de que iba a ser niña y ya cuando fueron niños dijimos no. Mariano Yutlani. Así es. ¿Entonces se llama Mariano? No. Uno se llama Marco Iscoatl y el otro se llama Santiago Illari. Ok, muy bien. Bueno, platíquenos un poco más acerca de las actividades que ustedes tienen, qué presentan, en dónde se han presentado y por favor a ver si es que ustedes traen algo para que nos muestren su trabajo. Claro que sí. Bueno, nos hemos presentado en varios lugares.
Pues bueno, allá en Bahía de Banderas, pues nos presentamos en varias plazas públicas para dar funciones gratuitas, ya que ganamos un premio que es el PACMIC, la obra de Los viajes del tío Cuco, que son unas leyendas mayas, que son las que venimos a presentar el día de hoy. Y también ya con Los tres pelos de oro del diablo, tuvimos una temporada en el quinto piso, que está aquí a unas cuadras, y posteriormente el año pasado estuvimos en estuvimos en la Casa del Teatro, y también ya hemos ido a giras con Los tres pelos de oro del diablo a Taxco y a Guanajuato. A Hidalgo también, en Pachuca. Con la otra obra que estuvimos con El médico fingido, estuvimos presentándonos en el Teatro Sergio Magaña, tuvimos temporada, también en el Teatro de la Lotería y en el Foro Luces de Bohemia tuvimos temporada. Entonces, son proyectos que tratamos de que una vez que los hagamos, darles la vida más larga que podamos, ¿no? A lo mejor pueden ser como muy pocos proyectos, pero tratamos de darles la continuidad necesaria. Y ahorita estamos con un nuevo proyecto, ojalá nos puedan invitar otra vez cuando ya esté. Claro que sí. Traérselos. Y bueno, perdón, ¿por qué no nos dan sus redes sociales, dónde contactarlos? Porque la verdad, yo me imagino que así como nosotros, nuestros televidentes están ansiosos de ver al grupo de Yutlani Teatro. Bien, las redes sociales que tenemos son Yutlani Teatro, en Facebook, así aparecemos tal cual. Y ¿Yutlani con Y? Con Y, uh-huh. Así es, Yutlani Teatro. También nuestro correo es yutlaniteatro@gmail.com. Y en Twitter estamos como @yutlaniteatro. Ok, muy bien. ¿Algún número de teléfono? Claro que sí, es el 55-2408-4572. O el 55-3462-1775. Muy bien. Bien, pues no se diga más. Esta es la tercera llamada, y comenzamos. Bueno, pues... A mí me gusta mucho viajar por todo lo que es México, conocer nuestras leyendas que hay aquí en todo nuestro país. Y una de las leyendas más hermosas que me han contado es en el estado de Yucatán. Ahí me hablaron de un amigo que tengo por acá abajo. ¿Dónde estás? Por aquí lo tenemos. Miren, les quiero presentar a este pequeño amiguito que tengo. Este es un zopilote y la historia que me contaron acerca de él es muy divertida, pero ¿ustedes saben por qué los zopilotes son negros? ¿No? Pues bien, les voy a contar esta pequeña historia. ¡No, por favor, no la cuentes, que es muy triste! Oh. Oye, pero no es muy triste, es muy divertida. ¿Divertida? Divertida nada más para ti, porque para mí, ¡ay! Fue una tragedia. Vamos, vamos, mira, ¿qué te parece si les contamos a todos ellos la historia y vemos si de verdad es triste o no? No, no quiero que la cuentes. Vamos a contarla, ¿de acuerdo? Ándale. Bueno, está bien, cuéntala pues. Bueno, pues cuentan que un día en la ciudad de Uxmal había un rey que deseaba honrar al dios Unafku con una gran fiesta. ¡Uy, sí! ¡Me acuerdo mucho de ese día! Bien, en aquella ocasión, el rey de Uxmal mandó a poner sobre la plaza unas mesas con exquisitos platillos como son pescados, frutas, insectos, aguas frescas, maíz, unos ricos manjares que había ahí. Sí, yo me comí unos gusanitos que estaban bien picosos, ¡ay, pero bien sabrosos! Oye, ¿me vas a dejar contar la historia a mí o no? Bueno, sí, pero... Por favor. ¡Ay, está bien! ¡Síguela contando! Bueno, entonces este rey mandó a colocar todas estas ofrendas para el dios Unafku. Y ya una vez que estuvieron listas, mandó a toda su gente al pueblo para que se vistiera para esta ocasión, ya que era muy especial. Sí, es cierto. Ay, vas a empezar a interrumpir. ¡Ay, bueno! Bueno,
El chiste está en que cuando ya todo estuvo listo, en los árboles cercanos al palacio... ¡Oye! Nada más quiero hacerte una observación. ¿Ahora qué? Mira, lo hicieron en un lugar público, ¿no? Sí. Podía ir cualquier gente o cualquier animal. Sí. ¿Y entonces por qué nos hicieron lo que nos...? Ay, pues yo no sé, así me contaron la historia, así es de que mejor cállate y vente a descansar un momento. ¡No, pero...! Ay. Bueno, ay, es que de repente se pone muy nervioso. Pero resulta pues que en los árboles cercanos al palacio habitaban unos pájaros muy hermosos llamados choms, como este que tengo aquí. ¡Ay, hola! ¿Cómo están? Estos pájaros eran muy hermosos, pero además de ser muy hermosos, eran muy traviesos y dragones. ¡Oye! ¿Cómo que dragones? Admítanlo. Ay, bueno, la verdad sí. Entonces sucedió lo siguiente. Cuando toda la gente se fue, estos pájaros observaron inmediatamente que no había nadie. ¿Ya vieron? ¡Nos prepararon la comida! Y entonces salieron volando y bajaron y comenzaron a comerse todo lo que había ahí. ¡Ay! ¡Vamos a comer! ¡Ay! 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 ¡Miren! ¡Están bien ricas estas tortillitas! ¡Ay! 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 ¡Estos gusanitos están bien picosos! ¡Ay! ¿Dónde hay agua? ¡Agua! ¡Ay! 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 Y entonces rompieron las cazuelas, las ollas, los jarrones, todo lo que había a su alrededor. Entonces, el rey, al momento de salir de sus habitaciones, observó. ¡No puede ser! ¿Pero qué le han hecho a la comida? ¡Las flores! ¡Las ofrendas! ¡Guardias! ¡Rápido! ¡Atrapen a esos pajarracos! ¡Ay, no! ¡Ay, ay! ¡Alitas! ¿Para qué las quiero? Los pájaros salieron volando tan alto y entonces los guardias le lanzaban sus flechas y sus cerbatanas. Pero las flechas y las cerbatanas no los alcanzaban. Y entonces los pájaros pasaban volando muy cerca de la gente gritándoles: ¡No nos alcanzan! ¡No nos atrapan! ¡Lero, lero! Entonces el rey de Uxmal decidió llamar a todos los viejos sabios para ver qué era lo que le hacían a estos pájaros por la osadía que habían cometido en contra del dios Unafku. Así que uno de los viejos más sabios del lugar se le acercó y le dijo: querido rey, creo que yo ya sé qué es lo que vamos a hacer. Necesito que junten todas las plumas que dejaron caer esos pajarracos cuando salieron al vuelo. Y así fue como lo hicieron. Con las plumas que dejaron al caer los pájaros, las pusieron en una olla. Se las dieron a este viejo sabio. Este viejo sabio las puso en el fogón y les comenzó a echar agua. Y ya una vez que estuvieron las plumas quemadas y que se volvieron negras, le dio a cada uno de los habitantes una pequeña parte de la poción. Y entonces mandó a que pusieran otra vez todas las ollas, todos los jarros, toda la comida para que los pajarracos bajaran a comer nuevamente. Pero esta vez se iban a llevar una sorpresa. Y los pájaros choms, muy hermosos, pero muy dragones, al ver que colocaron nuevamente la comida, bajaron nuevamente. ¡Ay, ya vieron! ¡Nos prepararon la cena! Y bajaron y comenzaron a devorar nuevamente todo. Pero en el momento preciso, toda la gente lanzó sobre ellos la poción, mojándolos completamente. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Vámonos rápido! ¡Ay! Y salieron volando para tratar de secarse con los rayos al sol. El dios Unafku también decidió castigarlos y lanzó sobre ellos un rayo de sol que les quemó la cabeza. ¡Ay, ay! ¡Vámonos rápido! Y cayeron hasta un cenote para tratar de refrescarse. Pero ¿cuál sería la sorpresa?
que al salir del agua se dieron cuenta de que su cabeza estaba completamente pelona y sus plumas totalmente negras por la poción que les habían lanzado. Y el anciano les dijo: desde hoy están condenados a comer pura basura. Serán los últimos en bajar a comer y nunca jamás volverán a probar alimentos ricos. Y entonces toda la gente del pueblo y todos los animales se comenzaron a burlar de él. ¡Ay, no, no se burlen! ¡Ay! Y salieron volando tan alto, tan alto, tan alto, que desde hoy son los últimos en bajar a comer, en parte por la maldición que les hicieron, pero también para evitar que se burlen de estos pajaritos. ¿Ya ves? Te dije que era un cuento muy triste. Bueno, ya, sí es un poquito triste, pero te queremos mucho. ¿De verdad? Sí. Yo también los quiero. Ya. Mejor lo llevamos a dormir para que no pase. Bien, pues si les gustó esta historia, hoy quiero comentarles cómo fue creada la ciudad de Uxmal. Porque esta ciudad de Uxmal ya existía, pero no se veía. Únicamente se conocía de ella una pequeña pirámide y una casita blanca donde vivía nuestro viejo rey. ¡Ay, sí! Yo soy el viejo rey de Uxmal. Hola, muy buenas tardes. Este viejo rey era muy poderoso. Mandaba a todos sus guerreros por todas las zonas para que le trajeran tributo. Y aquel que no lo obedeciera, ¡oh!, lo voy a poner a rodar una piedrita por toda la plaza. Así es de que rápido, tráiganme todas sus riquezas. Pero bueno, cerca de Uxmal vivía una vieja bruja que conocía todos los secretos de las hierbas. Esta vieja bruja siempre quiso tener un hijo. ¡Ay, ay, ay, ay! Yo siempre he querido tener un hijo, pero no pude. Y a mi edad, esto ya es imposible. Pero, con lo que no contaba, es que en la selva, ay, perdón, se encontró con un pequeño huevo. ¡Ah! ¡Aquí está mi hijo! Me lo voy a llevar a casa y lo voy a enterrar en el fogón. Lo acomodó en el fogón y después de un tiempo, de este pequeño huevo, nació un niño que no creció más de 7 palmos. Pero lo que tenía de pequeño, lo tenía de travieso y le gustaba andar por todos lados de la casa viendo qué encontraba. Hasta que un día se dio cuenta de algo. Mi mamá nunca se separa del fogón. ¿Qué se me hace que ahí esconde algo? Yo creo que hay que averiguar qué es lo que esconde. ¿Cómo le haré? ¿Cómo le haré? ¡Oh, ya sé! Lo que va a pasar es de que le voy a hacer un pequeño hoyo a su cántaro para que cuando vaya por el agua se tarde mucho y yo pueda averiguar qué es lo que esconde. Y así sucedió. Entonces, cuando la vieja se fue por el agua, el enano tomó una varita y se la pasó escarbando. ¡Ay, me tengo que dar prisa! Porque si no, va a regresar mi mami y se va a dar cuenta de la travesura que he hecho. Y entonces, de pronto se encontró con algo. ¡Oh! ¡Wow! Es una cajita. A ver qué hay aquí adentro. La abriré con mucho cuidado. ¡Ay! Una luz lo cegó por un momento. Pero cuando se dio cuenta, ¡ah! ¡Es un címbalo de oro!
Vamos a ver cómo suena. ¡Pam! El sonido que provocó estremeció toda la selva. Todos los árboles comenzaron a moverse. El viento comenzó a soplar. Todo aquel que escuchaba el sonido se emocionaba. La vieja bruja que estaba escondida, bueno, que estaba recogiendo el agua, inmediatamente al escuchar el sonido... ¡Ay, ese escuincle! ¡Se la pasa registrando la casa! ¡Ya encontró mi címbalo de oro! Y corrió y corrió y corrió y corrió y corrió hasta la casa donde el niño ya había guardado absolutamente todo. ¡Ay! Perdón. ¡Ay, ay, ay! Cuando entró... ¡Ay! ¿Pero qué estabas haciendo? Yo nada, mamita. Yo estaba aquí sentado nada más, viendo qué era lo que pasaba por la ventana. ¡No mientas! De seguro estabas ahí esculcando la casa, ¿verdad? No, mamita. De verdad que no. Yo estaba nada más aquí sentado. ¡Ay! ¿Y entonces ese escándalo? Ay, lo que pasa es de que entró un chon volando y se quiso comer la cazuela, pero no lo dejé y... ¡Ay, no mientas! Yo sé que tú encontraste el címbalo de oro y que tú eras el único que podía tocarlo. Porque había una antigua leyenda que decía que aquel que tocara el címbalo de oro y supiera cómo tocarlo, se iba a convertir en el rey de Uxmal. Y aquel que estuviera en el trono se tendría que hacer a un lado, porque este rey nuevo iba a hacer crecer la ciudad como ya se conocía antes. El viejo rey, al escuchar el címbalo, también se estremeció, pero él de miedo. ¡Oh, oh, ay! ¡No puede ser! ¡Han encontrado el címbalo de oro! ¡Ay! ¡Quiere decir que me van a quitar mi trono! ¡Guardias! ¡Guardias! ¡Vayan inmediatamente a buscar a aquel que hizo sonar el címbalo de oro! Y los guardias corrieron inmediatamente por toda la selva buscando quién era aquel que había hecho sonar el címbalo de oro. Cuando llegaron a la casa del enano, él ya los esperaba con el címbalo. Y entonces los llevaron hasta la plaza. Al verlo entrar, toda la gente se comenzó a reír de él al verlo tan pequeño, menos el rey, que temblaba de miedo. ¿Qué puede ser? ¡Silencio! Si en verdad eres aquel que ha de venir, debes tener sabiduría. Dime pues, sin equivocarte, ¿cuántos son los frutos que tiene esta ceiba que nos tiene bajo su sombra? ¿Eh? ¿De qué te ríes, enano? Ay, pues de que me hubieras preguntado algo más difícil. Eso está muy fácil, mira. Yo te digo que son 3 veces 10,000, 3 veces 30 y 2 veces 3. Y si no me crees, sube tú mismo y cuéntalas una por una. ¿Cómo te atreves a hablarme así, enano? Y del viejo árbol salió un pájaro que llevaba viviendo ahí muchísimo tiempo. Se posó en el hombro del rey y le dijo: el enano ha dicho la verdad. ¡No me digas! Sí te digo. ¡Ay! Te dije que no me dijeras. Y entonces toda la gente comenzó a gritar: ¡que viva el enano! ¡Que viva! El rey tembló de terror. ¡Ay! Tengo que deshacerme de ese escuincle lo antes posible. ¡Oh! ¡Oh! ¡Ya sé! ¡Me voy a deshacer de ese niño de una vez por todas! ¡Silencio! Ya sé que eres sabio, pero eso no es suficiente para ser rey de Uxmal. ¿Ah, no? ¡No! Debes tener también fuerza. Así es de que mañana mandaré a que pongan aquí en un tablado para que te suban y te rompan 3 cocos en la cabeza. Muy bien, pero si yo paso esta prueba, tú también tendrás que pasarla.
¡Claro que sí! ¡Ay, de verdad, este enano es muy tonto! ¡Piensa que va a pasar la prueba! ¡Oye, oye! ¿Qué? Pero el camino que viene desde mi casa hasta acá está muy feo. ¡Ay, es que la verdad, pues no tenemos presupuesto! ¡Oye, oye, oye! Pues yo voy a construir uno de un verdadero rey. Y diciendo esto, el enano se fue. Bueno. A la mañana siguiente, cuando el rey se despertó... Por la calzada que se veía, totalmente blanca, tallada de una piedra preciosa, venía el enano acompañado de su mamá. Estoy listo para la siguiente prueba. ¡Guardias! ¡Rápido! ¡Pongan el tablado y partan esos cocos en la cabeza a este escuincle! Los guardias inmediatamente fueron, colocaron la tabla y comenzaron a poner el tablado para que este enano recibiera los golpes en la cabeza. Llegaron, lo colocaron y entró el primer guardia. Le puso el coco en la cabeza y ¡pah! Pero el enano quedó firme. Llegó el segundo guardia con el segundo coco, un poco más grande que el otro. Lo colocaron, se preparó y... Pero el enano, firme como un tronco y con una sonrisa. El rey, al sentir que nada le pasaba al enano, sentía que cada golpe se lo daban a él. ¡Ay, no puede ser! Cuando llegó el tercer golpe, ¡pah!, el enano estaba firme. ¡Ay! Y entonces toda la gente comenzó a gritar, ¡que viva el enano! ¡Que viva! Su mamá, que veía todo desde el otro lado de la plaza, estaba risa y risa. Lo que pasa es que ese rey no sabe nuestro secreto. Yo le escondí entre sus cabellos a mi hijo una pequeña placa de madera mágica para que aguantara todos los golpes. Ese viejo rey se va a quedar con su bocota abierta así. Y pues así fue. El rey estaba muy tembloroso y dijo, no, tengo que deshacerme de ese niño. Oye, se me acaba de ocurrir una idea. ¿Qué te parece si hacemos una tercera prueba? Y dejamos lo de los cocos para mañana, ¿de acuerdo? Bien. Se me ocurre que te quedes aquí en mi casa para que platiquemos bien y todo. Y el enano dijo que sí se quedaba, pero que la casa del rey no era digna de un verdadero rey y que él iba a construir una como debía ser. Al decir esto, el enano desapareció. A la mañana siguiente, nuevamente el rey se despertó. Volteó y vio que todavía estaba el camino, pero de repente mira hacia atrás y... Junto a su casa, una pirámide hermosa, tallada completamente blanca, que hoy existe hasta nuestros días, si visitan la ciudad de Uxmal, que se conoce como la pirámide del enano o del adivino, y por ella venía bajando el enano para realizar la última prueba. Estoy listo para la última prueba. Muy bien, mira, la tercera prueba es la siguiente. Tenemos que armar... tenemos que hacer una figurita parecida a nosotros y la meteremos al fuego. ¿De acuerdo? Quien respete... si el fuego respeta nuestra figura, quiere decir que él será el nuevo rey de Uxmal. De acuerdo, pero ahora empieza tú, porque siempre me mandas a mí primero. Muy bien. Tengo que pensar, tengo que pensar...
¡Oh, ya sé! La madera es muy fuerte. ¡Tráiganme mucha madera! Y el rey hizo su primer figura de madera. Pero cuando la metió al fuego... ¡Se está quemando! No te preocupes. Te doy una segunda oportunidad. ¿De verdad? Sí. ¡Ay, muy bien! ¡Oh, ya sé! El oro es muy resistente y muy fuerte y muy bonito. A lo mejor al fuego le gusta. ¡Tráiganme mucho oro! ¡Rápido, rápido! Si no quieren, que los mande a rodar piedras por toda la plaza. Todos los guardias mandaron el oro que tenían y al rey talló su figura. Cuando la metió al fuego... ¡Oh! ¡Se está derritiendo como agua! Oye, enano, ¿me das una tercera oportunidad? Está bien. Ay, este enano es muy tonto, pero ¿ahora cómo le voy a ganar? ¿Cómo? ¡Oh! 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 Si él hizo su camino de piedra y su pirámide de piedra, quiere decir que con piedra le voy a ganar. Ahora sí, Uxmal será mío. ¡Tráiganme mucha piedra! Pero cuando talló su figura de piedra y la metió al fuego... ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ay! Se tronó. Muy bien, ahora me toca a mí. Voy a tomar un poco de lodo y voy a empezar... ¿Cómo cree el enano que me va a ganar si yo tengo oro, piedras, madera y el fuego no resistió? Ahora resulta que con tantito lodo me va a ganar. Pero el enano metió su figura al fuego y... ¡No puede ser! ¡Listo! La figurita del enano estaba muy hermosa. La había aceptado el fuego con tanto cariño y no había duda, el enano había ganado. ¡Que viva el enano! ¡Ey, ey, silencio, silencio! Ayer quedamos en que si me partían los cocos en la cabeza, el viejo rey también se iba a someter a esa prueba. No es cierto, yo no dije nada. No te hagas. Ay, pero... Era una bromita, nada más. Nada de bromitas. Órale, vamos a partirle los cocos en la cabeza. Los guardias no dijeron que no, luego lo agarraron. Ay, no, 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 espérense, espérense. ¡Que se haga justicia! Y al primer golpe, ¡pam! El rey cayó muerto. Desde entonces... El enano se convirtió en el nuevo rey de Uxmal. Hizo varios templos para todos los príncipes, para su mamá, para todos los demás. Y entonces se convirtió en el rey de Uxmal más grande a pesar de ser tan pequeño. Y esta fue la historia de cómo se creó Uxmal. Espero que les haya gustado. Qué bonita, qué bonita. Y bueno, Silvia, adelante, adelante. No importa que te cruces, adelante. Antes de continuar con Silvia e Iscoatl, vamos a escuchar comentarios porque tenemos bastante audiencia de distintas escuelas secundarias técnicas aquí en el Distrito Federal, así que vamos a escucharlos. Alejandro, adelante. Así es, Richie. Bueno, vamos, primeramente que nada, vamos a saludar a las personas que nos están viendo aquí en DGES TV. Está la técnica número 103, la técnica 116 y la técnica 58. La técnica 103 nos dice que si le pueden dar algunos talleres para que puedan hacer algunos títeres. Y también les mandan unos saludos de parte del director Ricardo Pioquinto Ojeda de la Trinca 103. Bueno, también le enviamos saludos al director Pioquinto. Muchos saludos a todo el personal administrativo, directivo y toda la gente de la técnica número 103. ¿Creen ustedes, Yutlán y Teatro, que puedan asistir a la técnica 103 a dar un curso? Sí, no.
nosotros damos, de hecho también es a lo que nos dedicamos, además de dar funciones y todo esto, y también nos dedicamos a dar talleres de creación de títeres de diferentes técnicas, a fomento a la lectura también, apoyando con los títeres. Bueno, sí, me gustaría que volvieran a repetir sus redes sociales, su número telefónico, para toda la gente que siga interesada en estos talleres. Claro que sí, en Facebook estamos como Yutlani Teatro, en Twitter estamos como @yutlaniteatro y los teléfonos son el 044-55-2408-4572, el 044-55-3462-1775 y el correo electrónico es yutlaniteatro@gmail.com. Muy bien, entonces, atención, Escuela Secundaria Técnica número 103. Ahorita ya cuando termine el programa, vamos a apuntarlo en el chat para que si alguien tiene interés en contactarlos, bueno, pues lo haga de esa manera. Perdón, maestro, ¿presentaciones, proyectos recientes en puerta? Tenemos un proyecto ahorita, es un poco experimental el asunto. Estamos trabajando con papel, es una técnica que casi no se ha trabajado aquí en México y está basada en un cuento africano, todavía no le ponemos nombre, está tentativo como El Ciego y el Cazador, pero probablemente cambie el título, pero ahí andamos. Para finales de febrero, principios de marzo, esperemos que ya esté, ya le estaremos haciendo la invitación. Bien, y también nosotros esperamos que nos vuelvan a acompañar de nueva cuenta y maestro. Arturo, déjame pedirles algo a nuestros invitados de Yutlani. Ustedes nos dijeron que si los invitábamos nuevamente, por supuesto que el espacio va a estar abierto para ellos, Arturo, cuando ustedes lo requieran. Ahorita nos ponemos de acuerdo fuera del aire y fijamos una nueva fecha. ¿Qué les parece? Sí, ¿qué te claro parece, Arturo? Sí. De maravilla. ¿Sí? Será un gusto volver a tener aquí a nuestro grupo de Yutlani Teatro. Por último, Silvia e Iscoatl, yo quiero pedirles un favor, que le envíen un mensaje a los alumnos de secundarias técnicas, si es que ellos están interesados en lo que ustedes están haciendo. Claro, yo creo que lo más importante y lo que nosotros podemos decirles es cuando uno ama lo que hace, lo hace siempre con el corazón, y por ahí dicen que cuando haces lo que te gusta nunca trabajas. Así que si ustedes están interesados en esta carrera que es tan linda, que te da tantas bondades, que te acerca al público, que te acerca un poco a la gente, de verdad, adelante, esto con esfuerzo, con amor, ustedes pueden hacer lo que quieran. Y esto de verdad ahora estamos muy necesitados de cultura, estamos muy necesitados de este espacio para que podamos salir adelante, ¿no? Y la ventaja de todo esto es de que se van a divertir porque es un trabajo muy divertido. Y yo lo que les digo a mis alumnos es de que hacer teatro, tanto de títeres o un teatro normal, es jugar y divertirse. Bueno, no nos resta más que agradecer la presencia y a la respuesta de esta invitación a nuestro grupo Yutlani Teatro, a Escual Trejo y a Silvia. Y despedirme de Richie, de todo nuestro teleauditorio y maestro. Arturo, muchas gracias. Yo quiero dar un agradecimiento a nombre de la Dirección General a Yutlani Teatro por haberse dado el tiempo para haber estado esta mañana aquí en DGSTV. Este espacio es de ustedes para cuando lo requieran. Gracias. Muchas gracias. Y bueno, Arturo Ortiz, muchísimas gracias por permitirme estar todos los programas a tu lado. Gracias. Muchas, muchas gracias conduciendo este programa que se llama DGSTíteres. No me quiero ir sin antes también dar un agradecimiento muy especial al licenciado Manuel Salgado Cuevas, quien es director general de Educación Secundaria Técnica en el Distrito Federal, por las facilidades que nos brinda para poder realizar y todos los programas, tanto de radio como de televisión. Ricardo Martínez, Arturo Ortiz, muchas gracias, que tengan un excelente día. Vamos a continuar con TICS en mi escuela, con la Escuela Secundaria Técnica número 29. La técnica número 29, TICS en mi escuela, nuestro siguiente programa. Continúen con nosotros. Recuerda que DGSTV te ve aprendiendo. Que tengan una excelente mañana. Nos vemos. Gracias.